Muy buenas a todos, gente. Soy Elis otra vez y aquí estamos con un nuevo video para el canal, gente. El video de hoy es un video muy especial. ¿Por qué? Porque hoy es 20 de mayo, gente. 20 de mayo de 2021. Ayer y hoy cumplimos con mi mujer 21 años de casados. Entonces, este video va para vos, mi amor. Te amo con toda mi alma. Estoy muy feliz de que llevemos 21 años de casados y que cumplamos 21 años más juntos. De aquí a 21 años, ¿no? Obviamente. Te amo, mi amor. Esta canción va dedicada para vos. Esta canción va dedicada porque es una canción de las nuestras, amor. Una canción de esas que escuchábamos juntos cuando éramos chicos, cuando éramos novios y cuando nos casamos y cuando todas estas cosas, ¿sí? Y es una canción maravillosa. ¿Por qué? Porque es la canción que en el video de nuestro casamiento, el que hizo el video, puso esta canción como cuando te estabas con el vestido de novia en casa y esto. Así que va dedicada para vos. No sé qué pasa con la cámara, que se me está poniendo como verde la cámara. Pero bueno, nada, ahora ya estamos acá, seguimos y nada. Vamos a pasar a la pantalla del video. Ah, no, que no dije todavía. ¿Qué canción es? De Haft, Juan Antonio Ferreira, gente. La canción maravillosa esta noche, en vivo en el Teatro Gran Rex. Esta es la canción de Eric Clapton. Sí, es la canción de Eric Clapton, versión en español que tiene nuestro amigo Huff, ¿sí? Y va dedicada para vos, mi amor, con toda mi alma, con todo mi amor. Feliz 21 aniversario de casados, mi amor. No sé qué pasa con la cámara, cambia de color, esto es una cosa de loco. Pero nada, acá estamos. Pasamos la pantalla del video. ¡Cling! Y acá estamos, gente, acá estamos. Ya estamos con la pantalla del video. El video lo sacamos del canal CMTV. .com.ar, el portal de la música, como dice ahí, y vuelvo a repetir, la canción maravillosa esta noche de nuestro querido Juan Antonio Ferreira, para todos ustedes, dedicada para vos, mi amor. Vamos allá, gente. Maravillosa hoy. Muchísimas gracias por venir. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama. ¿Sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy y lo grande. Cuánto te amo. Tiempo de retorno.
le doy las llaves del auto y ella me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, estás maravillosa hoy. Oh, oh, my darling, you look wonderful. Ay, 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 gente. Hasta ahí, gente. Hasta ahí, maravillosa esta noche. Versión en vivo de Juan Antonio Ferreira, gente. Una versión un poco particular, un poco rara, un poco fuera de tono, un poco rara la versión. El que conoce la versión original de Huff. O sea, la original es de Eric Clapton, pero digo de Huff, la original de él, es muy distinta esta canción. Esta no estaba muy bien, pero ¿saben qué pasa? Elegí esta por el tema del copyright. Elegí, en realidad hice la versión original y me bloquearon el video, gente. Entonces, para que no me lo bloqueen, este tiene copyright para no monetizar, pero no tiene copyright para bloquear. Entonces tuve que usar este video, pero igual... Huff es maravilloso siempre, así que espero que hayan disfrutado, mi amor. Te amo con toda mi alma. Pasamos a la pantalla principal. ¡Cling! Y acá estamos, gente, acá estamos. Lo que digo, maravillosa esta noche. Versión en castellano, versión en español, versión en argentino por nuestro querido Juan Antonio Ferreira, dedicado para vos, mi amor. Te amo con toda mi alma y espero que hayas disfrutado de esta maravillosa canción. Así que te mando un beso grande y quiero que me dejes comentarios si te gustó. Y para los demás, para toda la gente que ha visto la reacción y todo esto, espero que les haya gustado. Juan Antonio Ferreira Huff, un grande de los grandes, un guitarrista espectacular y un cantautor maravilloso, ¿sí? Blues, jazz, un montón de todo hace, rock and roll, de todo, es un grande. Espero que hayan disfrutado. Si es así, suscríbanse al canal, denle a like, activen la campanita, dejen su comentario, compartan el video con todo el mundo. Y lo que digo siempre, gente, sean felices, porque para eso vinimos al mundo, para ser felices, sin joder a nadie, sin pisar a nadie, pero seamos felices, gente, intentémoslo por lo menos. Nos vemos en el siguiente. Gracias.